Ok, maravilloso. Les quiero contar una cosa. Les quiero contar una cosa. Hay mucho que agradecer en la vida, sobre todo el estar bien. Y si no, que nos lo diga el gran maestro Hugo Gómez, que ha pasado por unas que no se las deseo a nadie. Puedas. Mira esto, qué susto. Anda. El pasado 23 de enero, el actor Hugo Gómez sufrió un infarto cardiovascular. Comencé a tener una cuestión aquí en el pecho, ¿no? Como cuando uno se come un patacón y como que no le pasa y como el agua y como trancado, como reseco. Yo siempre chequeo si me duele el brazo, si tal cosa, tal vez. Con todas las cosas que le llegan a uno por WhatsApp para ser precavido. Hugo, que vive en Medellín, estaba desayunando con un amigo cuando sintió la molestia en el pecho, que después de una hora y media, nada que paraba. Cogí el carro, me fui a 5 cuadras, estacioné, me metí, la niña me reconocieron, me dijeron, ¿qué hace por acá don Hugo? Y dije, quiero que me chequen a ver qué pasa, porque tengo como un patacón que me comí anoche, pues yo no sé qué fue lo que pasó. Me dijo, sí, claro. Me hicieron el cateterismo y me dijo, Hugo, ¿usted tiene un infarto? Ay, ¿para qué te pones a hacer chistes, por Dios? Termine lo bien que estoy. Estaba hablando así como estoy contigo. ¿Qué es esto? Y llegó la médico y dijo, sí, usted tiene un infarto. Me dijeron, tenemos que prepararlo ahorita para un cateterismo para mañana. ¡En la cama! Le dijo, no me podía levantar. Le dijo, pero ni tú ir al baño. Digo, bueno, usted no se puede levantar. Digo, ¿cómo así? Digo, sí, tiene que hacer en el pato. Digo, ¿cuál pato? No, señor. Y ahí quedé estreñido. Ni pipí, ni el número 2. Nada. Otra vez a las 6 de la mañana, entonces me dicen, y espere, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, en ayunas. Pasaron a hacerme cateterismo. Entonces, el colesterol comienza a esclerosar, ¿sí? A sentarse en las arterias. Y las arterias entonces comienzan a estrecharse de tal manera que la presión es mucho más ahí y el corazón le toca ser mucho más fuerte para que circule la sangre. Cómo reestructurarme, cómo hacer un nuevo plan de vida, dedicarme un poco más a mí. Me he dedicado mucho, yo siempre cuando estuve casado con Lucía me dediqué mucho a este trabajo. Su rutina cambió y su alimentación es mucho más saludable. Gracias a eso, en un mes ya ha bajado 10 kilos de peso. Este querido actor, a sus 73 años, disfruta esta nueva oportunidad que la vida le dio. Oiga, a mí me da un placer, de verdad, y lo digo en serio, ver a Hugo Gómez todo el tiempo. Sí. Lo estamos viendo y nos está recreando nuevamente ese personaje hermoso, Nuevo Rico, Nuevo Pobre, que lo volvimos a ver, pero además es un hombre que con una trayectoria tan limpia y tan bonita. Sí. Que verlo contar esta historia realmente como que le llenó también como de optimismo la vida. Así ahora, es. Increíble que uno sienta de verdad, Fran Solano, explícame tú, como si tuviera un patacón atravesado en el corazón y sea... en el pecho y sea un infarto. Tú nunca te has robado un patacón robado, se le atraviesa uno aquí en el galillo viejo. Pero que voy a decir una cosa, esto que acaba de decir Hugo, no, para mí no es nuevo, yo he oído de muchas personas que están literalmente de pie haciendo mercado, lo que dos sea, días. Y pim pum pam les da un ataque cardíaco. Ahora, pero es que este estaba perfecto y llegó manejando él. Pero mi amor, así sucede. Oye, ven acá, entre otras cosas, ¿tuviste un familiar que le pasó así, no? Pues no, pero sí fue de muerte de una. Okay. O sea, sí es muerte súbita. Pero miren no la era... muerte por patacón, es que no. Esta era de patacón. Pero miren lo que él acaba de decir, las grasas saturadas, señores, las grasas que también la morcillita, atrofian chicharrón. Completamente, no permiten que por las venas y las arterias circule bien libremente. La sangre, entonces obviamente al corazón le toca pum, 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 sí. pum. Entonces hay que cogerla suave. Hay que cogerla suave.